La cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebró el sábado el Día de Jesús con una amplia programación de actos. La jornada comenzó con una retreta de la banda de cornetas y tambores de la cofradía. Al finalizar, se realizó una ofrenda floral a su titular en la parroquia de San Juan. Numerosos hermanos se implicaron en esta cita anual tan importante para la cofradía. Todo el año estamos trabajando, que si en lotería, que si en un evento, que si es... porque es que necesitamos. Para sacar esto a la calle y tenerlo en pie se necesita muchas personas y mucho trabajo. Y sin lugar a dudas me imagino que este día es de celebración especial para dentro de vosotros, para vuestro propio corazón, ¿no, José? Sí, esto es un día que se lleva adentro, Esto es muy grande. Ya por la tarde se ofició una misa por el Día de Jesús con el acompañamiento musical del coro La Alegría, en la que también se hizo una ofrenda y la entrega de las medallas a los nuevos hermanos. Representantes de las hermandades locales también acompañaron a la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno en este momento. Ha sido un día de hermandad entre todos los hermanos y habemos dado los títulos a los nuevos hermanos. Quiero felicitar también a todos los hermanos que han trabajado y han colaborado para este día, a la banda de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que también ha colaborado en este día. En fin, darle las gracias al pueblo de Coín que ha estado arropándonos.